Software Transportes 3000 de CA Ordenadores. Listado de reparaciones. En el listado de reparaciones adjudicamos una reparación a un vehículo con unos repuestos y una mano de obra que está aquí dentro de servicios y después lo podemos imprimir lo que es una factura, un albarán de reparación o un documento de reparación con servicios o sin servicios. Esta reparación tiene una fecha de entrada, una fecha de salida, una descripción general donde decimos el motivo de la reparación, la adjudicamos a un proveedor, a un transportista, a un vehículo. Podemos entrar directamente por el vehículo y a través del vehículo adjudicar en lo que es eh, su reparación. Y lleva una serie de repuestos que podemos incluir aquí. Todos los repuestos que nosotros hemos dado de alta en artículos o, o productos con una cantidad, un IVA. Un precio unitario y un precio total, y una serie de mano de obras que también son ilimitadas. Entonces, en esta reparación se calcula una base imponible, un importe del IVA y un total albarán Entonces, si vamos al vehículo, veremos que en la ficha del vehículo, a través de reparaciones, podemos ver todas las reparaciones que tiene este vehículo. Y así podemos calcular el total de reparaciones que ha tenido el vehículo. Y de esta forma controlamos cuánto nos estamos gastando en las reparaciones de un vehículo o en las reparaciones de un transportista. Fin del video.